Bienvenidos, ya vamos llegando a la etapa final del foro. Como ustedes saben, uno de los principales objetivos de lo que es el GovTech es, bueno, cómo vinculamos el sector público y el sector privado, ¿no? De hablar desde la perspectiva de la modernización desde el sector público, sino también qué están haciendo las empresas, las multinacionales, las startups, para contribuir a esta transformación digital del Estado tan necesaria en estas épocas de pandemia. Por eso tengo el gusto de recibir a dos Hernanes, a dos empresas. Hernán Gambaro es arquitecto de soluciones del sector público de Red Hat, y Hernán Van Messem, Senior Account Manager de NEC Argentina. Bienvenidos a ambos Hernanes. Nos van a compartir la visión de ambas empresas y después, si nos queda tiempo, vamos a tener una conversación ahí los tres sobre, bueno, el rol del sector privado, ¿no? En lo que es la transformación digital. Dicho esto, nos corre el tiempo, así que te doy la palabra, Hernán Red Hat. Todo tuyo el escenario con la presentación. Bueno, Lucas, muchas gracias. Saludos a Hernán también y a todos y que estén bien, estemos cuidándonos. Bueno, como Lucas me presentó, soy Hernán Gambaro, arquitecto de soluciones en Red Hat para el sector público. Y la verdad que quería compartir hoy con ustedes la visión de cómo Red Hat ayuda a distintos organismos del sector público y del sector privado, pero orientándonos en el sector público. En este tema de habilitar una plataforma de gobierno digital que ayuda a los distintos organismos a quebrar hilos y a dar mayor y mejores servicios al ciudadano. Trataremos de hacer algo corto, entretenido, así que nada, espero que les interese. Como saben, gobierno abierto es el paradigma, ¿no? Que está cubriendo y trazando toda una visión dentro del sector público y los distintos poderes que tiende a poner al ciudadano en el centro de la escena y darle valor en la construcción junto con ellos, en la coparticipación, en la participación ciudadana, en la construcción de servicios y también en lo que tiene que ver con la transparencia hacia el ciudadano, ya sea con datos abiertos o en el uso de distintas herramientas. ¿Cómo impacta esto en las organizaciones? Muchas veces nos encontramos en el sector público muchas islas de trabajo o herramientas que están aisladas y eso complejiza el poder dar un nuevo servicio. Entonces, desde Red Hat creemos que tenemos una proposición de valor muy interesante y quería compartirla con ustedes en este breve tiempo. Ahora, no sé si todos conocen a Red Hat, me gustaría brevemente decirles que somos una empresa que desarrolla software comunitario y desde la comunidad, es decir, nuestras herramientas se originan dentro de comunidades que participan clientes, socios de negocio, Red Hat Fomenta y otras empresas, y que ese software pasa por los distintos niveles de certificación, validaciones para la interoperabilidad con herramientas de hardware, software y de terceros que, en definitiva, construimos un software empresarial. Significa que para los organismos que puedan tener el nivel de soporte requerido para correr cargas de trabajo. Y acá estamos hablando de distintas soluciones. Pero particularmente la habilitación de gobierno como plataforma o gobierno digital como plataforma, lo que buscamos es justamente quebrar estos hilos dentro de los organismos que puedan generar y construir servicios que rápidamente lo puedan reutilizar, y esto vamos a ver algunos ejemplos, para justamente no tener que reinventar la rueda, no tener que estar pensando cómo comparto esto que construí hacia un tercero o hacia un ecosistema de socios de negocios dentro del organismo público o privado, y que rápidamente construir valor hacia el ciudadano que claramente hoy se vuelve mucho más demandante porque tiene tecnologías sobre la mano mucho más ágiles y cuando va hacia el Estado se encuentra a veces con cierta lentitud. Entonces buscamos justamente buscar a habilitar esta plataforma en los distintos organismos, ya sea chiquitos, grandes, medianos, para que puedan ver este valor, ¿no? Y de esto vamos a hablar el día de hoy. Ahora, ¿cuál es la diferencia, ¿no? Si ven este slide, uno puede ver que en el modelo tradicional las organizaciones compran sus equipamientos, tienen sus data centers, instalan software,
desarrollan, los tienen que pagar, y ese valor que cada software le da a la organización tiene que ser luego expuesto, integrado con otras herramientas como para terminar siendo reutilizado para otras funcionalidades. Esto implica ciclos de desarrollos un poco más lentos, pasar por equipos de arquitectura que muchas veces no comparten la misma velocidad del negocio. El enfoque y lo que muchos organismos hoy están haciendo es pensar un gobierno como plataforma o gobierno digital, donde la plataforma ya nos brinda una serie de servicios que vamos a poder reutilizar, y ahora vamos a ver algún ejemplo para que quede más concreto, pero que ya sea como un simple carrito de compras o como cuando uno entra a un portal dentro de las nubes públicas y digo, bueno, quiero este componente, quiero este otro, tengo esta otra aplicación, y que en conjunto con el ciudadano, porque me permite la participación, en conjunto con otras herramientas y otros partners dentro del ecosistema, poder co-construir nuevos servicios y cuando están construidos poder utilizarlos rápidamente, sin tener la necesidad de andar adquiriendo de antemano todas las herramientas, ¿no? Ya que es un modelo más de un pago por uso y me permite la simplificación. Ahora, cuando pensamos y cuando vemos estas herramientas y este gobierno como plataforma, muchas veces uno tiene que pensar, bueno, pero ¿dónde lo construyo? Porque hay muchas alternativas y creemos que la innovación con el software abierto y la interoperabilidad, es decir, no tener que bloquearme en la decisión de dónde construyo un valor hacia el ciudadano y luego lo quiero mover de una infraestructura, digamos, a otra, que me permita, digamos, hacer eso y no, como nosotros llamamos a veces, estar bloqueado en una tecnología. Entonces, cuando hablamos de gobierno como plataforma, es eso, es la serie de servicios comunes, reutilizables, que la plataforma, valga la redundancia, y lo que uno construye pueda ser fácilmente disponible y me permite la interoperabilidad de moverme hacia donde requiero más dentro de los organismos públicos que hay restricciones particularmente de datos y de tecnología. Denme esta licencia de mostrar algo un poquito más técnico. Olvídense de los nombres técnicos, pero sí quería, como para que ustedes entiendan qué es lo que estamos trabajando dentro de organismos del sector público, y les voy a contar un ejemplo claro. En una, como les dice el slide, una plataforma nativa nube, es decir, ya preparada para un consumo por uso, empresarial, es decir, que tiene soporte dentro de los organismos para que ustedes no tengan que hacer todo por su cuenta, sino que poder contar con un soporte detrás de ingenieros y de gente que ya pensó todo esto en distintos clientes, y opinionada. Opinionada implica que de toda la serie de componentes que existen dentro del mercado, para poder lograr esta plataforma, Red Hat toma lo mejor de los mundos, lo certifica, le da soporte y los disponibiliza hacia los distintos organismos. Entonces, déjenme mostrarles dos cositas. Lo primero es los cimientos, ¿no? Cada plataforma que tiene acceso a un montón de servicios tiene que tener unos cimientos válidos y fuertes para poder dar esa interoperabilidad que los organismos requieren del Estado. Y eso implica que es el sistema, digamos, operativo, la base, y lo fundamental es que puede correr en cualquier plataforma, sea físico, sea virtual o sea nube, lo cual nos da independencia de poder movernos y que lo que construimos esté basado en estándares de mercado, como es Kubernetes, como orquestador, que es un estándar de facto, y que toda la plataforma me va a brindar distintos servicios, ya sea para el desarrollador, y de desarrollo, formas de despliegue automatizado, como también servicios comunes de administración para no tener que reinventar la rueda cada vez que construyo una aplicación. Imagínense que construyan algo y tengo que ver cómo lo monitoreo, cómo disponibilizo la información de login, de display, de chargeback, un tablero, y que por cada servicio tenga que pensar eso. Acá la plataforma ya me lo brinda. De por sí, yo lo único que tengo que hacer es escoger lo que necesito para lograr el servicio que quiere fundamentalmente el ciudadano. Y a su vez también servicios de aplicaciones. Cuando yo construyo algo, en mi catálogo voy a necesitar un framework de desarrollo, una cola de mensajes, un,
exponer lo que necesito en forma segura, y un montón de otras cosas que cuando lo necesite, en lugar de andar pensando y reinventando cómo hago cada cosa, lo tomo del catálogo, lo pongo dentro de la plataforma y genero valor rápidamente a través del ciclo de automatización. ¿Por qué les cuento esto? Porque muchas veces uno tiene que pensar dónde va a terminar desplegando y a veces uno se tienta a utilizar nubes públicas o servicios de nubes públicas, que luego es difícil poder moverme o poder construir ese servicio. Si ya estoy en una nube y lo quiero llevar a la otra, uy, tengo que rehacer muchas veces todo, me puedo llevar los datos, pero difícilmente pueda reutilizar todo el código. Y lo que en nuestra plataforma, que está basado 100% en open source, justamente lo que provee es eso, la interoperabilidad. No importa dónde lo esté corriendo este servicio, porque puede ser en un on-premise o en cualquiera de las nubes públicas, me permite a mí justamente eso. Y en el sector público, no sé si después lo charlaremos y si lo comparten los Lucas, Hernán, estamos viendo que cada vez hay menos recursos como para poder trabajar en este tipo de soluciones, porque el sector privado está demandando más, la pandemia también está haciendo sus estragos. Entonces, desde Red Hat podemos brindar distintos tipos de servicios para que ya sea que esta plataforma pueda ser gestionada por el cliente o pueda ser gestionada por los proveedores de nube. Con lo cual, hay distintas modalidades para poder tener acceso a estos tipos de servicios, ¿no? Como para terminar y darles un ejemplo, y creo que lo vamos a entender todos, hace ya 2-3 años que hay un proyecto del Ministerio de Salud, que inició con el gobierno anterior, sigue con el actual, que quizás ya lo, digamos, escucharon, y lo voy a contar muy brevemente, que era el proyecto de SBAD Interoperabilidad, que intentaba juntar o intenta centralizar todo lo que son la Red Nacional de Salud a través de un BAS y con un único caso de uso inicial que era el de la historia clínica unificada, ¿no? Eso, la verdad que ya lo hemos contado varias veces, pero no es de lo que quiero contarles hoy. Eso se armó en la plataforma que les estaba comentando, pero año pasado, pandemia, todos sabemos lo importante y lo difícil que fue para cada uno, pero había que empezar a mostrar información respecto a temas de tableros, de temas de las cantidades de gentes infectadas y de dónde, cómo mostrar esa información en forma ágil, rápida, transparente, y luego fue todo el tema de los tableros de vacunación. Esto se pudo lograr en tiempo récord, si les cuento, fueron 2 o 3 días de trabajo, donde a través de tener la plataforma utilizando componentes que ya se tenían en la misma para tomar los datos, no impactar a los backend existentes, sino que con componentes de replicación se pudieron armar tableros que rápidamente son todos públicos, y no, díganme si los están pudiendo ver. Entiendo que no, pero bueno, a ver si estoy tratando de mostrarles el tablero. No. Estamos viendo la presentación, ¿eh? No sé. Estaba viendo la presentación. A ver si puedo mostrarles los links del tablero rápidamente. Dale. Por ejemplo, igual están los links, ¿no? Pero esto es información pública. Con la plataforma, ¿sí? Teniendo esto que les decía, componentes de graficación, componentes de caché de base de datos o componentes de gestión de APIs para exponer esto a cada una de las provincias, se logró en tiempo muy, muy rápido el poder construir estos tableros. Entonces, se le termina dando servicios al ciudadano muy rápidamente con componentes existentes y sin tener que reinventar la rueda, ¿no? Entonces, era un ejemplo, y en la presentación están justamente los links. Perdón que tengo que salir y volver a presentar. No me da la opción de cambiar la pantalla. Pero ese es el mensaje que les quería, digamos, compartir. Que una plataforma interoperable permite generar y construir valor al ciudadano basado siempre en código abierto. Y este es un ejemplo práctico de organismos que, teniendo esta plataforma, permiten lograr resultados y entregando valor al ciudadano. Como varias dijeron en estas presentaciones, acá no es solamente
tema de código, ¿no? Y hay mucho cambio cultural para poder lograr esto, desde la forma entre interconectarnos entre nosotros y determinar cuáles son los requerimientos y cómo manejarlos, hasta que realmente se comprende cómo utilizar la tecnología. Así que por mi parte era esto que les quería comentar. En Red Hat estamos abiertos para ayudar a transitar estos caminos de transformación, que sabemos que no es solo plataforma, pero sí que impacta, como decía, en la cultura y al final en cada uno de nosotros como ciudadanos. Muchísimas gracias, Hernán. Muy amable por la presentación. Retomo ahí un tema y para ya dar el pie a la conversación con el otro Hernán de NEC. La idea de este gobierno como plataforma, ¿no? Que tanto tratamos de impulsar desde el ecosistema GovTech en general. NEC es uno también de esos actores que acompañan hace años ya este tipo de eventos y que está muy metido, igual que Red Hat, en el tema de GovTech. Y Hernán, ustedes tienen una presencia también muy fuerte en municipios, ni hablar desde el tema de seguridad muchas veces, pero también desde el tema de todo lo que es movilidad. No sé, Hernán, si me estás escuchando, porque te veo congelado, pero no sé si es el frío o que te no fuiste. No, evidentemente no es solo el frío, ¿no? Parece Hernán que... Gambaro, vos también lo ves congelado al otro Hernán, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, sigamos nosotros la conversación hasta que veamos si puede Hernán entrar en calor. A ver, una cosa que decías ahí que me parecía muy interesante era este tema de, bueno, como decía, el gobierno como plataforma, ¿no? Es decir, cómo la tecnología puede permitir la colaboración público-privada, pero también de distintos actores. Es decir, que en el caso de Red Hat, digamos, no solamente sea el único proveedor, sino que puede integrar otro tipo de soluciones, ¿no? ¿Cómo ves esto a nivel de la Argentina, ¿no? ¿Cómo está trabajando más allá del ministerio que mostrabas, del caso del ministerio, ¿no? Este es uno de los casos. Realmente hay muchos organismos dentro del sector público que ya están avanzados en adoptar esto como una plataforma, porque básicamente vieron la diferencia entre construir servicios directos en nube pública, por ejemplo, servicios más as a service, que después cuando por algún motivo de costos necesitan moverse, se dan cuenta que hay que volver a construir todo desde cero. Entonces, hay muchos organismos, puedo comentar el de la Ciudad de Buenos Aires, como la ASI, donde empiezan a ya ser una plataforma como defecto, donde empiezan a construir todos sus servicios y empiezan a ver el valor de entregar realmente cosas más rápidamente. Caso que puedo llegar a contar, que parte de los componentes de la parte de vacunación que hoy se está gestionando utilizan parte de nuestros componentes. Pero lo que se termina viendo es una mejor forma de trabajo entre desarrollo, seguridad, arquitectura. Se empiezan a encontrar ya una serie de formas de diálogo, que es el cambio cultural que se requiere. Antes uno tenía un requerimiento en cascada, hoy el requerimiento es mucho más ágil, el ciudadano demanda más. Y termina siendo, digamos, más apasionante también para las personas que trabajan de esta forma. Sí, hay que reconocer que hay un tema de recursos que se está viendo impactado en el sector público, y es por eso que desde los distintos organismos y también desde Red Hat se buscan alternativas para apoyar eso con servicios gestionados, entendiendo las estrategias y muchas veces el tema de los datos, que hay datos que tienen que estar dentro de la parte más con seguridad y parte en temas de nube pública. Pero buenísimo. Se ve una permeabilidad muy grande, pero falta mucho, ¿no? Todavía, porque hay organismos más chicos que requieren una plataforma, pero que no la pueden implementar ellos. Entonces, creo que hay mucho por hacer ahí y hay un cambio que no solamente es tecnológico, sino que tiene que ver con la cultura y del lado de Red Hat queremos ayudar a acompañar eso. Gracias, ahora Hernán. Sí, nos vemos, Hernán. Te vemos, ahí volvimos. Bueno, muchísimas gracias. Hernán, decíamos, bueno, NEC tiene una participación también central en todo lo que es este ecosistema GovTech, ¿no? Y sobre todo a nivel local. Recién dieron un taller sobre temas de movilidad, sobre temas de estacionamiento, de infracciones, que son tan centrales para los municipios, no solamente como una herramienta para reorganizar el tráfico, sino también como una herramienta de ingreso, ¿no? Que no es menor
para los municipios de nuestro país y lo que veníamos hablando ahí con Hernán de la falta de ingresos y demás. Ahora, si querés contarnos un poquito mejor o más en detalle en qué consiste eso, pero también me gustaría después meternos en cómo planifican los municipios en general este tipo de proyectos, ¿no? ¿Qué errores pueden cometer o no? ¿Y cómo el sector privado se los puede ayudar? Bueno, básicamente, primero que nada, tenés que apoyarte en un escenario como el que planteaba recién Hernán, empezar a hablar de salir de todas esas superestructuras o esas infraestructuras monolíticas e ir hacia modelos de plataformas, hacia modelos mucho más flexibles, empezar a montarte sobre esas infraestructuras de nube. Cuando hicimos el workshop, hablamos más allá de lo que son las soluciones troncales o específicas de estacionamiento, de analítica de video para detección de presunciones de infracciones. Hacíamos mucho hincapié en lo que es la infraestructura sobre la cual se monta esto, porque entendemos que ahí está la clave sobre todo porque todos estos procesos terminan siendo procesos de inversión para los municipios. Entonces, de repente, cuando el municipio tiene que analizar, acá se ha hablado bastante de fuentes de inversión, la gente de Córdoba mencionó cómo de la mano de UNICEF, de la mano de la CAF, de la mano del BID. Entonces, cuando uno piensa que en el municipio dice, ok, yo voy a recaudar con esto, sí, pero tengo que invertir también. Entonces, hay que ser bastante inteligente y hay que estar muy bien informado y hay que conocer bastante a la hora de pensar cómo diseñar este tipo de proyectos. Del lado nuestro, del lado corporativo, obviamente también tenemos que tener la flexibilidad como para haber sabido salir de ese modelo de, hola, yo soy el tanque que vengo y te tiro todo lo que tengo acá arriba y detono todo lo que hay, para migrar hacia un esquema mucho más flexible de integración de soluciones y principalmente apoyarse en lo que ya hay, que por suerte, cada día que pasa, son más y mejores las cosas que hay. Entonces, ahí es donde está el primer paso. Y después vos mencionaste el tema de los errores. Obviamente, Argentina, lamentablemente, todavía en cuestiones tecnológicas no ha alcanzado un nivel de descentralización importante. Entonces, por lo general, todas las ciudades se apoyan en esos 3, 4 o 5 faros que hay, que son Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Rosario, que son los que impulsan proyectos de una escala o de una envergadura realmente importante, obviamente con Buenos Aires a la cabeza. Entonces dicen, ok, yo voy a buscar replicar ese proyecto y ahí es donde por ahí se cometen errores que van de la mano de no necesariamente es correcto replicar lo que ya se hizo, no vamos a entrar en el tema de reinventemos la rueda, sino que no buscar necesariamente replicar a la hora principalmente de el dimensionamiento de lo que se necesita. Cuando estuvimos en el workshop, yo hablé específicamente de cuáles son los objetivos y los beneficios de la aplicación de tecnología y principalmente venía por el lado de la gestión de activos. Entonces, el municipio tiene que saber qué es lo que tiene y qué es lo que necesita tener o incorporar para lograr ese objetivo. El objetivo de un sistema de gestión de infracciones, obviamente, tendrá maximizar la recaudación por las infracciones, reducir la tasa de siniestralidad a partir de que estas infracciones generen indicadores de comportamiento que después se pueda buscar modificar. Y entonces uno dice, bueno, ok, vamos a avanzar sobre esto. ¿Qué hacemos? Y pongamos 50 cinemómetros para detectar exceso de velocidad en todos lados. Ok, bueno, ahí es cuando uno entra con inversiones que después por ahí no tienen la tasa de retorno esperada porque no hay un análisis concreto de qué es lo que realmente se necesita, cuál es el tipo de tecnología que se necesita. Tecnología en donde la analítica de video esté en el borde o esté centralizada, está muy asociado a la disponibilidad de redes de conectividad que pueda llegar a tener el municipio. Uno siempre se engancha o gusta mucho del yo quiero todo online, entonces uno dice, a ver, vos necesitás estar tan online como el nivel de toma de decisiones que vas a llevar adelante. Entonces, para un sistema de gestión de infracciones, si una persona pasó un semáforo en rojo y lo detectaste, la multa se la podés generar 3 días después. O sea, no necesitas estar forzando una red de conectividad. Entonces, cuando uno dimensiona desde el municipio este tipo de proyectos, tiene que tener muy en cuenta eso, cuáles son los objetivos, qué es lo que se quiere lograr, y a partir de ahí, sí, darse vuelta
y apoyarse en el sector privado y en obviamente en estos proyectos faro, de manera tal de diseñar lo que después deriva obviamente en un pliego de licitación, poder plasmar claramente qué es lo que se necesita y que sea un proyecto que sea lograble para evitar escenarios de no puedo adjudicar el proyecto o tengo que adjudicarlo pero tengo que recortar el presupuesto, tengo que dilatar las etapas de implementación, que son cuestiones que después empiezan a complicarse. El dimensionamiento es uno. La otra idea, por el contrario, la idea del solucionismo tecnológico. Listo, yo tiro tecnología en la calle y va a salir todo bien y va a funcionar todo, que no siempre es así, porque la tecnología tiene que estar aplicada con un nivel de sentido común y, de nuevo, principalmente buscando cumplir un objetivo. Y después, cuando mencionaba este tema de los faros, está el tema del copy-paste. A ver, yo encontré esto en una iniciativa que llevó adelante tal gobierno, no menciono específicamente gobiernos de Argentina, sino en Ámsterdam se hizo tal cosa, traigámoslo de Ámsterdam para acá, y no somos Ámsterdam. Entonces, hay que ver cómo uno puede ir reevaluando y redefiniendo ese tipo de cuestiones, y ahí, sobre todo a la hora de conceptualizar el proyecto, y ahí es donde yo creo que este trabajo en conjunto a nivel ecosistema entre el sector público y el sector privado, más allá de los intereses propios que tiene el sector privado, en general, obviamente, proyectos que deriven en negocios rentables para las empresas, a la hora, sobre todo, de definir cuáles son estos planes de estos proyectos que terminan siendo eslabones de una cadena de un proceso de transformación digital. Así que me parece que la clave pasa por ahí. Buenísimo, Hernán. Me encanta porque, digamos, demuestra también los desafíos que tenemos del sector privado para, bueno, para mostrar impacto, para mostrar el retorno de la inversión, ¿no? Que es también un municipio que es súper importante. Y, bueno, y me gusta mucho esa lógica de decir, bueno, también es necesaria una inversión, ¿no? Una inversión que después te va a dar los frutos, pero básicamente cómo sensibilizamos a través de esto. Agradecerles, estamos súper cortos de tiempo, agradecerles a ambas empresas. Para nosotros es fundamental el apoyo de las multilaterales, por un lado, pero también de las multinacionales, de las empresas grandes, para dinamizar todo el ecosistema GovTech. Ahí, tarea pendiente, que ya lo hemos hablado con Red Hat, que ya lo hemos hablado muchas veces con Hernán y NEC, es cómo hacemos para que startups, pequeñas empresas y multinacionales empecemos a trabajar mucho más dinamizadamente y en conjunto, ¿no? Para ofrecer estas soluciones locales. Creo que ahí hay otras charlas por delante. Agradecerles a ambos, Hernanes. Gracias. A los que nos están viendo, vamos directo con gracias a ustedes. Saludos.